que calcule están recogidos en los objetivos oficiales de cada una de estas áreas culturales. Una vez ya tenemos seleccionado el tema y lo hemos desgranado en esos temas, en las colecciones que ya tenemos disponibles en nuestra literatura, tenemos un conjunto de 6 subtemas para cada uno de esos temas, lo que hacemos es buscar las mejores películas que encajan dentro de este desarrollo cultural que hemos hecho de tema general. ¿Qué criterios utilizamos a la hora de seleccionar las películas? Por un lado, buscamos películas cuyo nivel de comprensión sea sencillo, sea básico. Es lo que llamamos nivel 1 de comprensión. Y también seleccionamos películas que tengan un nivel de comprensión más complejo, algo más avanzado. De esta manera, todas las películas que se tienen en una determinada colección son aptas tanto para las etapas, para los títulos de primaria y infantil, como para las etapas de secundaria y bachiller. Esto que nosotros presentamos de esta forma, el nivel 1 y nivel 2, no deja ser más que una mera recomendación. Es el profesor el que tiene que decidir cómo evaluar en función del ritmo de su clase qué película escoger para tratar un determinado tema. Para seguir con el proceso de las películas con toda una colección, también miramos obviamente la clasificación por edades. Más del 70% de las películas que componen cada colección en aula son aptas para todos los públicos, porque solo algunas de ellas son recomendadas para edades superiores a 13 años. Obviamente, este tipo de películas también son para mayores de 13 años, son las que nosotros recomendamos aplicarlas y utilizarlas para los títulos de ESO y bachiller. Por otro lado, todas las colecciones también presentan una combinación de producciones nacionales y de producciones extranjeras. Esto da pie a que se pueda visionar películas en su versión original y, por lo tanto, también pueda ser un apoyo para lo que es el aprendizaje de determinados idiomas extranjeros. Por último, y no menos importante, buscamos películas que sean atractivas para los niños y los no tan niños. Y de esta manera, los alumnos encuentren un medio atractivo a la hora de profundizar en los contextos que se transmiten. Para poder hacer toda esta selección de películas, ESO360 cuenta con un catálogo de más de 3.500 referencias. No obstante, también estamos llegando a acuerdos con otras distribuidoras para incorporar a nuestras colecciones películas que creemos que son importantes que estén dentro de las colecciones. Pues bien, llegado a este punto, ya tenemos los temas asociados a las áreas culturales. Ya hemos hecho, ya lo hemos desgranado el tema y sistema. Ya tenemos las películas por los criterios que acabo de exponer. A partir de aquí, el trabajo que desarrollamos es precisamente desarrollar todo el material didáctico que se incluye en cada colección. Cada colección incluye una guía temática. Esta guía temática incluye una serie de contenidos que ayudan al profesor tanto al recuerdo o a la situación de determinados contenidos dentro de ese tema general, pero también a través de esa guía temática el profesor puede, película a película, situarla en el contexto adecuado y ver cuál es la mejor aplicación didáctica que podemos dar a cada película. Asimismo, también incorporamos como material didáctico en la colección lo que son las fichas didácticas. Existe una ficha didáctica para cada película y cada colección. Y es a través de esta ficha didáctica que el profesor encuentra todas las recomendaciones, todas las actividades pedagógicas que se pueden desarrollar antes, durante y después de visionarlo en una determinada película. El desarrollo de todo este trabajo, de todo el material didáctico, es fruto del trabajo de varios pedagogos que visualizan, visionan la película tantas veces sea necesario como para extraer de
habilitamos cada colección con lo que es un certificado legal que autoriza acceso a introducir todas las películas cuantas veces quieran durante ese periodo contratado. Y después, ¿qué pasa cuando ya tenemos una colección? Lo que pasa es que todo lo que vamos a presentar en el siguiente vídeo. Thank you.
Dependiendo de cómo está la situación y de la opción, nuestro esfuerzo siempre
pero como que no piensan que están cosas comercialmente rentables, etcétera. En este caso, la sorpresa mía es cuando nombre una iniciativa del centro de comunidad que es la hostia que va a la productora o que es una cosa, sino que esa hostia productora o distribuidora, pues en este caso, Félix, que es una sujeta, y en un momento determinado, al caer de manera de cárcita, el armado de los directos se dirige a nosotros y dice que es la que está vendiendo esa colaboración. Una colaboración que depende, supongo que con la aceptación que esperamos que tenga, pues con el número de películas que ha comentado, ¿no? Y que tiene, pues se puede ser interminable, ¿no? Pues ese fondo ahí de material para trabajar en las pruebas y tener tantísimo, ¿no? Sabemos que la escuela, creo que hay algunos profesores aquí también, que la escuela, pues uno de los problemas que nos encontramos es la falta de motivación de los alumnos a la hora de realizar cualquier clase. Y entendemos que el cine, pues es un elemento motivador, porque bueno, nos sorprende, llama la atención, atrae. Hoy venía en el avión con un asiento sexto de tres personas y iba acompañando de los sacerdotes, ¿no? Y me ha acordado de una anécdota que explica un compañero nuestro, Joan Farrell, un profesor de Barcelona, que explica que cuando se están dirigiendo a esa haciendo como vivía en la iglesia, y observa que en las primeras filas y también en las últimas, algunas personas hacen alguna campanita, pues él se va poniendo inquieto, pero inmediatamente con una guitarra empatada al lado del músico, empieza a tocar la guitarra. Y cuando la gente se despierta, pues él sigue con su vivía con tal cosa. Bien, pues eso es una manera de sorprender, que es algo que el profesor tiene que hacer cada día en las aulas. Si el cine nos ayuda a ello, porque el cine ya es sorpresa. Fijaos la concentración que cuando estamos en una sala, inmediatamente se apaga la luz y nos miramos con una pantalla, con una luz, que nos está contando algo que además de eso las cosas que nos interesa. Eso podemos hacer en el salón de casa o bien en una sala de televisión. Bien. No me interesa tampoco mucho. Se habla mucho de los informes sobre fracaso escolar en España, y yo creo que todo el mundo se habla de fracaso escolar en un determinado momento de cita, y creo que era él que decía de que si realmente si todo se funciona en la escuela y todo va bien, pues no cabe introducir ningún obstáculo, pero si realmente existe ese fracaso, y ahí es cuando intervenía él, que el otro no lo decía él. Es cuando decía, si tú quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Por lo tanto, el cine es, insisto, una buena alternativa, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de recursos, claro, aquí hemos tenido entusiasmo por un trabajo que hemos realizado, por un trabajo que estamos presentando, y no podemos olvidar una cosa, y es que lo más importante de toda esta película, entre comillas, es siempre los objetivos pedagógicos del profesorado. Y después, objetivos pedagógicos, cuando dejamos claro que objetivos, entonces estudiaremos qué recursos pedagógicos son los que podemos utilizar para conseguir esos objetivos. Y en ese momento es cuando el cine se presenta como una muy buena alternativa. Sabemos que, bueno, pues que la administración curricular, estos nuevos medios que requieren tiempo, siempre chocan un poco con la necesaria programación curricular, pero bueno, también sabemos que el profesor es capaz de poner la imaginación y el cuerpo. Normalmente los profesores que inician estas cosas no son la generalidad del profesorado, sino que son algunos que yo diría entre comillas también van por siempre, ¿no? Y a veces incluso son criticados por los propios compañeros por emprender estas iniciativas. Y ya no digamos que además algunas de estas iniciativas que llevan el protagonismo también en algún periódico. Entonces ya es un tema. Bien, esa es un poco la auténtica realidad. Sabemos que, como hemos dicho antes, los medios de comunicación no están pensados ni la regla, ni la radio, ni la televisión, ni el cine. Están pensados como criterios pedagógicos, pero en realidad, ya con eso casi terminaría de decir que sí, que en realidad se pueden utilizar pedagógicamente. Estamos pues aquí ahora presentando 24 películas. Esto es una presentación de un proyecto, pero en realidad es una presentación de 24 películas. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando desde una perspectiva distinta. Nos estamos presentando 24 películas con unas connotaciones pedagógicas.
y realmente no hemos también creado tía, lo que ha hecho es que siempre que está la voz de preparación de lo que está en su rutina de profesorado para elaborar algunos materiales, nosotros hemos avanzado un poquito ahí, hemos preparado algunas cifras de trabajo y la propagadora preparado con los propios profesores, otros profesores, y por lo tanto tratando de facilitar el trabajo. Tampoco se pretende que la ficha o las guías se utilicen al fondo todo lo que hay ahí. Simplemente se intenta dar unas pautas de funcionamiento, unas pistas, para que, como ha dicho el profesor, cuando dice en la película, utilice lo que le parezca. Unas pistas, porque no todas ellas. Y ya con eso, prácticamente, yo termino después. Si queréis alguna aclaración, pues con mucho gusto lo pondréis. Y
Gracias.
también puede trabajar otro tipo de adquisición que hace dentro de la energía, es en compra o en energía de computador, y que se puede utilizar en el tiempo con otras cosas. Sí. Pues el tema de distribución, estamos llevando a cabo nosotros directamente, yo quiero decir que estamos contactando directamente con los colegios, con los centros educativos, y el colegio ya a su vez nos quisiera poner en contacto con nosotros. Hola, buenos días.
era una buena iniciativa, porque a ver si me encanta. Yo soy presidenta de una confederación de padres de alumnos. Y también lo que quería decir es que, aparte de ser discípulos de sacar, que sacáis por favor algo para educar en valores y virtudes a los chavales, ¿no? Pues la curiosidad, el trabajo, la verdad, el ser humano, la verdad y demás. Y luego también que contaréis un poco con todo el tema de las zapas de los colegios. Estamos perdiendo confederaciones de padres y las zapas de cada centro educativo. Gracias. Pues gracias por tu comentario. Y decirte que hay 5 colecciones que van a estar dentro de derechos humanos, que van a estar en la multiculturalidad, y es ahí donde vamos a centrar pues, el desarrollo de colecciones en lo que es la pasión por valores, tal como tú me indicabas. Habéis hablado de contenido y ahora que estamos hablando de competencias básicas, como sabéis, el cine en el aula, pero tratando de competencias básicas, esta es una cuestión que aquí, según la UE, es una consideración de parte de este alumno, la escuela pública, y vamos con todos los trabajos. Eso por un lado. Y luego, quiero hacer un he visto, claro, que hay poco en español. Creo que creo que debería estar mucho más presente en español en estas colecciones. Y además, la tercera cosa es que es una herramienta sin generar en el aula, pero padres y madres muchas veces llevan a los niños al cine. Y con ellos la cine. ¿Por qué? Ya una cosa es la pequeña pantalla y otra es una sala, la oscuridad y además de los coches que hay en el cine y en español. Pues en cuanto al primer tema, vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema que comentabas y vamos a hablar con los expertos, con el Centro de Comunicación Pedagógica para ver cómo nos incluimos en el desarrollo pues, del material, de las nuevas colecciones y con la producción del sistema que tengamos. Nada, no es un proyecto que nace y que es como lo hemos explicado y atrás, no es un proyecto vivo, es un proyecto que vamos a intentar mantener el material didáctico que no está actualizado, y eso irá dentro de ese servicio tradicional, ya va incluido en el propio precio de adquisición, o sea, no es un extra que no tienes que pagar. Y también vamos a trabajar desde el punto de vista de la ampliación de títulos de los temas y las colecciones que también ya nos hayan decidido los colecciones. De tal forma que vamos a mantener vivo la colección, los temas, el material y por lo tanto teniendo en cuenta pues, todas las colecciones que nos puedan venir de la DOE o de cualquier otra situación que pueda entrar. En cuanto al tema de cine español, es cierto que están las primeras, no hay muchos títulos donde se caiga uno y también es cierto que en las próximas que los seres de prensa que somos repartidos pues aparecen los títulos ya aparecen muchísimas más y es cierto también pues, como decía antes las próximas colecciones van a estar repletas de cine español. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos como os he comentado un catálogo de más de 3.500 referencias, ya hemos llegado a un acuerdo muy importante con una distribuidora que básicamente todo lo que tiene en español para que podamos utilizar sus títulos y cedernos ese derecho de comunicación pública que a su vez nosotros cederemos a los colegios para incorporar esos títulos en las próximas colecciones. Yo creo que la oportunidad de los días para dar información sobre valores a los estudiantes, creo que nada más recomendable que las historias que se encuentran, pero todavía la realidad de las historias próximas, ¿no? Historias de los
la mayor parte del mundo. Claro. Imagino que ya hay una maravillosa lista que tiene el español, tal vez un poco de signo comercial, pero que precisamente a lo mejor no lo tiene el signo comercial para hablar de su problema. Eso puede ser absolutamente fácil. Realmente de que no.
habíamos hablado de aquí hace un momento, un poco a lo que ha comentado el señor, en cuanto a la diversidad, también aludía un poco de que, bueno, si lo habéis fijado, las películas efectivamente están pensadas para los niveles de Aristotoni, pero yo estoy hablando de metodologías de actuación, y cuando tú tienes una película en las manos, la puedes utilizar, como ha dicho mi compañero, darle